Buenos días. En el estado Zulia, autoridades regionales ofrecieron un balance de lo que ha sido el despliegue del operativo Soberanía Alimentaria que se aplicó desde hace 5 días. Ellos destacan de las más de 5.000 toneladas de alimentos que han ingresado al estado Zulia, unas 1.300 han sido retenidas por presentar inconsistencias en las guías de ruta, también por ser llevadas como contrabando y por ser almacenadas de forma irregular en depósitos clandestinos. También las autoridades destacaron que esta mercancía que ha sido retenida de productos de la cesta básica serán distribuidos a través de la red Mercal en 10 parroquias del municipio de Maracaibo para que lleguen al pueblo. Ellos destacaron que continuarán aplicando este operativo y extremando los controles en los que son las fronteras y en el puente sobre el lago de Maracaibo para erradicar los grupos delictivos que se dedican al contrabando de alimentos en el estado Zulia.